Bajo de muy chico, influenciado por McCartney de los Beatles. Mi primer bajista de referencia, aparte de McCartney, fue Gene Simmons de Kiss, que era una banda que se escuchaba lo que el bajo hacía, y aparte él lo tocaba y lo toca de una manera muy especial, cosas increíbles como Journal Suffering. Hasta que conocí a The Cure y mi bajista fetiche, Simon Gallup, que me voló la cabeza, otra banda donde el bajo se escucha, y a mí, digamos, por ser bajista compositor, porque compongo canciones con el bajo, que es una característica como especial, digamos. De hecho, tengo un Thunderbird como usa él, no tengo acá, pero tengo también su cabezal, un Bass Chorus, que es lo que usa él en su setup. A lo largo del tiempo empecé a reconocer en otros bajistas que venía escuchando, como Chris Squire de Yes o John Paul Jones de Zeppelin, que usaban distorsionadores, así que medio que mi audio empezó a virar para ese lado. De hecho, en mi setup actual uso varias distorsiones, el Sam Sam como un distorsionador, el VS Master, que lo usa mucho Free John. Y un EBS también, que lo uso como distortion y drive. Y también uso un synthesizer, influenciado por estos muchachitos también, que lo uso a manera de distorsión. Es un synthesizer viejo de Electro Harmony. Giga delay de voz, y mi audio termina todo pasando por un Tom Hammer de Aguilar, que es un pre que tiene como una compresión natural que es increíble. Todo eso actualmente a un Orange, una D200, que es un cabezal valvular con una caja de 15 que uso arriba y un 410 que lo uso abajo. Aunque mucho tiempo usé Ampeg SBT con SBT 810. De hecho, esta caja que está acá, se la compré al set de Luis Alberto Spinetta, una caja que usaban con los socios del desierto. Mi relación con la música y el bajo tiene más que ver con lo que causa el bajo dentro de un concierto, digamos. ¿Qué le pasa a la gente cuando escucha un bajo en un concierto? De hecho, la impresión cuando uno va a ver un concierto tiene que ver con esos volúmenes, el volumen que tienen los graves, que te impactan en la panza y la patada del bombo, y la sensación de tensión y la sensación de que algo está por ocurrir, la dan siempre las notas del bajo, digamos, con todo el resto que es la armonía. Tuve tres maestros, tres grandes bajistas argentinos: Roberto Americe, Gustavo Gregorio y Marcelo Torres, que fue mi gran maestro. Lo que me transmitió Marcelo es la seguridad de mi propio estilo. Como también soy ingeniero de sonido y productor, trabajé durante muchos años con Divididos, una banda argentina que es un power trio, y conocerlo a Diego Arnedo, que considero el mejor bajista de la Argentina,
me terminó de formar como músico, no tratando de imitarlo, sino sacándole aquellas cosas que me cautivaban de su audio y de su setup. Mis dos bajos main, digamos, este Jazz Bass 80 y este Jazz Bass moderno, que uso trastes de Jumbo Fret, y los micrófonos, que habitualmente en un Jazz Bass están entre 8000 y 7000 ohms cada uno, yo los rebobino con un luthier y los llevo más o menos a 10000 y 12000 ohms cada uno, con lo cual logro un sonido muchísimo más potente y más descontrolado a la vez. Los equipo uno con 0.40 para tocar con púa, con 0.45 para tocar con púa, y este con 0.40 para tocar con los dedos. Este es mi Jazz Bass 80, rojo, caja americana, brazo japonés, porque estaba roto el original, y encontré en él un instrumento increíble, y tiene un audio limpio que es un poco roto. Siempre quise buscar el audio que quería y la música que quería. Para eso tuve que trabajar mucho, informarme mucho y comprender que un instrumento eléctrico que se va a amplificar y que pasa por equipos electrónicos tiene que tener como mucho cuidado. No es una cosa que es azarosa, que yo descuelgo un bajo de un lugar y va a sonar como yo quiero. Tengo que luchar y trabajar para tener el audio que quiero, no el que puedo, sino el que quiero, que por supuesto es un desafío mayor llevar todo al punto de lograr, para llegar al punto de lograr lo que quiero, comprender que lo tengo que amplificar y hacerlo sonar por un montón de aparatos que hacen una cadena, y el audio suena como el peor componente de su cadena, digamos. Yo tengo cuerdas, micrófonos, cables, pedales, afinadores, más cables, cable final, un cabezal, cajas con más cables, entonces donde aparezca en esa cadena de audio, aparezca un componente que sea malo, me va a arruinar todo el resto del audio. Actualmente toco en Betamadre y con Panda Elliot. Estamos con Betamadre presentando nuestro octavo disco, en realidad el séptimo disco de estudio. Muy contento con el disco que hicimos, que lo produjo Hernán Terry Langer, que es el guitarrista de Carajo. El disco se llama Ahora. Firmamos con Sony, la regional argentina, y no perdimos nuestro espíritu indie y alternativo, sino que comercializamos nuestra música a través de esa compañía. Estamos tratando de ir a algún Vive Latino, supongo que 2016, y a partir de ahí poder tocar, mostrar algo de lo que hacemos por allá, porque me encanta, en lo particular me encanta México. Creo que tiene mucho público de rock y sobre todo mucho público de rock alternativo, que lo puedo ver a través de bandas que he escuchado, y tengo un proyecto con algunos de los músicos de Panda Helio y amigos, con Ale Patri, con un montón de gente, Ale de Perdidos en Tokio, que se llama Peones. Vamos a hacer un espacio pornográfico de todas nuestras ideas, donde vamos a tocar vestidos pero desnudos de alma, para mostrar todas aquellas cosas que nuestras bandas y los prejuicios no nos dejan hacer. Así que eso va a ser súper interesante.